Aber gaur aldaketa hori jardunaldiei amaiera emango diogu, azaroaren 17an ekin genion zera, prozesu honi, eta helburu batzuk finkatu genituen, alde batetik diagnostiko bat osatu nahi genuen, bestaldetik somatzen genuen eta salatzen genuen krisi politiko, sozial eta ekonomikoari irtenbideak emateko oinarriak finkatu nahi genituen, eta zera, egiten dugun balorazioa guztiz positiboa da, konkretuki jardunaldietan bai artikan eta bai hemen 282 pertsonek hartu dute, azken asteetako maingurutan 275 pertsonek parte hartu dute, 50 kolektiboekin hartu emanak izan ditugu eta orotara 600 pertsona inguru parte hartu dute prozesuan. Orduan, egin dugun eztabaida prozesua partekatua eta sakona dela iruditu zaigu, diagnostikoan sintonia handia aurkitu dugu, eta aldaketa soil edo alternantzia soila baino iruditzen zaigu konpartitu dugula ere eredu aldaketa bat egiteko unea badela, ez? Ba, pertsonaren gan oinarri izango duena, naturaren gan oinarri izango duena, askatasunaren gan oinarri izango duena, eta egungo eredu zera, kapitalista eta atzerakoietik arago doana, ez? EH Bilduk horretan eman ditu azken hilabeteak eta bueno, Barcinaren gobernu atzerakoiari aurre egiteko dinamikak piztu ditu eta akordioak lortzen saiatu da aldaketa nahi duten zera indar politikoekin. Akordio horiek edo lan eginda maila instituzionalean, ba ez dakit, mozio zentsura kasu eta bestaldetik gizarte mailan basera partekatu eginda bai gizarte eragileekin, sindikatuekin eta oro har herritarrekin. Ordun, ondorioz harro eta pozik gaude egin dugun prozesuaz eta egin dugun lanaz, esan dezakegu badaukagula EH Bilduk badaukala programa bat, jarri dituela aldaketarako oinarri horiek eta lan egingo duela etorkizunean programa horretatik eta helburu EH Bilduren helburu horietatik haratago ezberdinen arteko akordio bat lortzen, ba zera, Nafarroan behar dugun eta aldarrikatzen ari garen aldaketa lortzeko. Hoy damos por finalizado el proceso Lluvia de Ideas para el cambio en Navarra y la valoración que hacemos es sumamente positiva. Iniciamos el 17 de noviembre este proceso de trabajo y nos marcamos tres objetivos. En primer lugar, realizar un diagnóstico pormenorizado de la situación actual en Navarra. En segundo lugar, consensuar las medidas urgentes que diesen solución a los problemas y a las circunstancias que visualizamos en dicho diagnóstico. Y en tercer lugar, consensuar las bases para la Navarra del futuro, una Navarra socialmente justa, abierta y participativa. En cuanto a los objetivos que nos hemos fijado, si nos fijamos en los datos, en las dos jornadas, tanto la de Artica como la de hoy, han participado 282 personas. En cuanto a las mesas redondas, 275, y en cuanto a colectivos, 50 personas. En total han sido 600 personas las que han participado en este proceso. Asimismo, si tenemos en cuenta los objetivos iniciales, hemos conseguido que el debate sea profundo, que participe muchísima gente. Hemos percibido una gran sintonía entre los agentes sociales y la ciudadanía. Y en último lugar, una de las conclusiones más importantes es que no son suficientes una serie de medidas. Debe ser un cambio profundo. Y con este proceso de EH Bildu lo que consigue es definir su proyecto. A lo largo de este proceso hemos estado trabajando en esas tareas y a la vez hemos intentado dar pasos para quitar el gobierno de Yolanda Barcina de dos maneras diferentes. En primer lugar, planteando iniciativas conjuntas con los sectores favorables al cambio y en segundo lugar, reuniéndonos con decenas de agentes sociales, sindicales y políticos y con los ciudadanos y ciudadanas. La conclusión principal a la que llegamos es que estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Hemos conseguido tener un programa, hemos conseguido definir nuestro ideario político y, lo que es más importante, hemos conseguido construir una base social muy importante y muy interesante. ¿Cuál es la conclusión final a la que llegamos? La más importante, hemos conseguido tener un programa, hemos conseguido definir un ideario político y hemos conseguido construir una base social importante. Estamos preparados para los retos que se nos plantean a partir de ahora y estamos preparados sobre todo para lograr un consenso entre diferentes.